noticia positiva. Y aquí no hay que ir a los bancos porque lo está haciendo el régimen de aportaciones privados. El gobierno hondureño ha puesto a disposición 1.800 millones para vivienda y a un bajo interés. Ayer que venía con don Francisco me decía qué importante, porque la tasa de interés es, si no estoy equivocado, de 8.7%. 8.7%. Ningún banco presta a ese interés para vivienda. Mucha atención a esta buena noticia que le damos a conocer. Desde ayer le brindábamos esta información en HCH y el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció el lanzamiento de la tercera fase del programa El Sueño de Ser Dueño, con el cual los hondureños pueden optar a financiamientos para adquirir sus viviendas. Con el programa, el gobierno pone a disposición 1.800 millones de lempiras para impulsar la construcción de viviendas de clase media a nivel nacional. Los créditos son ofrecidos con una tasa del 8.7% de interés. Los fondos son desembolsados por un fideicomiso del Banco Central de Honduras y serán administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi. Bueno, aclaramos, no es el régimen de aportaciones privadas, es Banprovi, que es un banco de segundo piso que va a desembolsar 1.800 millones de lempiras para vivienda, obvio, vivienda media-bajo.